El perro salvaje africano, también conocido como licaón o perro salvaje pintado, emerge como uno de los depredadores más fascinantes y sociablemente complejos de la fauna africana. En este artículo, nos adentraremos de manera profesional en el mundo de este canino salvaje, destacando sus características distintivas, comportamiento social y su papel esencial en los ecosistemas africanos. El perro salvaje africano se distingue por su pelaje moteado de colores vivos, que le confiere su apodo de pintado. Su complexión esbelta y patas largas evidencian su adaptación a la caza ágil en las vastas llanuras africanas. Con orejas grandes y una expresión alerta, estos depredadores caninos son conocidos por su inteligencia y tácticas de caza cooperativa. Estos perros salvajes se encuentran principalmente en las extensas llanuras y sabanas de África, desde el sur del Sáhara hasta el sur del continente. Aunque su rango de distribución ha disminuido debido a la pérdida de hábitat y conflictos con humanos, aún persisten en algunas áreas protegidas. El perro salvaje africano destaca por su estructura social única. Vive en manadas altamente organizadas, donde la cooperación es clave para la supervivencia. La caza en grupo es una estrategia eficaz, y la comunicación vocal y gestual es fundamental para la coordinación en la caza y el cuidado de las crías. Estos depredadores son cazadores altamente eficientes. Utilizan tácticas de emboscada y persecución para cazar presas, que van desde antílopes hasta pequeños mamíferos. La dieta del perro salvaje africano es esencial para el equilibrio de las poblaciones de herbívoros en sus hábitats, contribuyendo así al mantenimiento de ecosistemas saludables. El perro salvaje africano enfrenta numerosos desafíos, incluyendo la pérdida de hábitat, conflictos con humanos y enfermedades transmitidas por perros domésticos. La conservación de estas especies requiere esfuerzos coordinados que aborden tanto la protección de su entorno como la mitigación de conflictos con comunidades locales. Estos depredadores desempeñan un papel clave en el control de poblaciones de herbívoros, ayudando a mantener un equilibrio ecológico en los ecosistemas africanos. Su presencia contribuye a la biodiversidad y a la salud general de los hábitats que ocupan. El perro salvaje africano, con su belleza pintoresca y complejidad social, representa un tesoro de la fauna africana. La conservación de esta especie no solo es esencial para su supervivencia, sino que también contribuye al bienestar de los ecosistemas africanos. La comprensión y aprecio por estos depredadores forman parte integral de los esfuerzos para preservar la rica biodiversidad del continente africano. El lobo ártico, Canis lupus arctos, majestuoso habitante de las regiones polares, se alza como un icono de resistencia en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. En este artículo, nos sumergiremos de manera profesional en la vida fascinante de este depredador ártico, destacando sus adaptaciones únicas, comportamiento social y su papel vital en los ecosistemas fríos del norte. El pelaje blanco y grueso del lobo ártico, diseñado para camuflarse entre la nieve y resistir las gélidas temperaturas, es una de sus adaptaciones más notables. Con un tamaño robusto y orejas pequeñas, estos lobos están perfectamente adaptados a las duras condiciones del Ártico. Su mirada intensa y ojos amarillos resaltan su agudeza visual, esencial para la caza y la supervivencia en un entorno desafiante. El lobo ártico se encuentra principalmente en las regiones árticas de América del Norte, Europa y Asia. Estos lobos han evolucionado para prosperar en tundras y regiones de hielo, donde las temperaturas extremas y las vastas extensiones de nieve definen su hábitat natural. La vida del lobo ártico está fuertemente arraigada en la estructura social de la manada. Estas manadas, a menudo familiares, trabajan en conjunto para cazar presas como caribúes y bueyes almizcleros. La cooperación y la jerarquía son esenciales para la supervivencia, especialmente durante los meses de invierno cuando la caza se vuelve más desafiante. Para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta, el lobo ártico ha desarrollado adaptaciones impresionantes. Además de su pelaje aislante, poseen patas grandes que les permiten desplazarse sobre la nieve y una capacidad para recorrer grandes distancias en busca de presas escasas. La caza en manada es una estrategia crucial para el lobo ártico. Su dieta incluye herbívoros adaptados al frío, como el caribú y el buey almizclero. Estos lobos también son oportunísticos y pueden cazar presas más pequeñas cuando las grandes migran o escasean. Aunque el lobo ártico ha resistido durante siglos, enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat debido al cambio climático y los conflictos con humanos.
La conservación de estas poblaciones es esencial para mantener la integridad de los ecosistemas árticos y garantizar la supervivencia de esta emblemática especie. El zorro orejudo, una joya de la fauna andina, despierta la curiosidad de naturalistas y amantes de la vida silvestre por igual. Este astuto canino, habitante de las altas montañas de América del Sur, nos invita a explorar su vida única y sus adaptaciones a un entorno desafiante. En este artículo, examinaremos de manera profesional las características distintivas, el hábitat y el papel ecológico del zorro orejudo en las majestuosas cordilleras andinas. El zorro orejudo se destaca por sus orejas largas y puntiagudas, que le otorgan su nombre característico. Con un pelaje denso y suave que varía en colores desde el gris hasta el rojo, estos zorros se camuflan hábilmente en los paisajes de los Andes. Su tamaño moderado y cola esponjosa son adaptaciones esenciales para la vida en altitudes elevadas. Este zorro se encuentra en las regiones de altura de los Andes, desde Venezuela hasta el sur de Chile y Argentina. Su hábitat incluye páramos, bosques y áreas rocosas en altitudes que van desde los 3.000 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Su capacidad para habitar en diversos entornos refleja su adaptabilidad a las condiciones andinas. El zorro orejudo ha desarrollado adaptaciones notables para sobrevivir en altitudes elevadas, donde la disponibilidad de oxígeno es limitada. Su capacidad pulmonar mejorada y patas adaptadas para caminar sobre terrenos rocosos le permiten moverse eficientemente en su hábitat montañoso. Estos zorros son principalmente solitarios y son conocidos por su agudo sentido del olfato y oído. La dieta del zorro orejudo es variada e incluye roedores, aves, insectos y vegetación. Su capacidad para adaptarse a la disponibilidad de alimentos en las alturas lo convierte en un depredador versátil. Estos zorros son cazadores habilidosos y también se alimentan de carroña cuando la oportunidad se presenta. El zorro orejudo juega un papel importante en los ecosistemas andinos al controlar las poblaciones de roedores y contribuir a la regulación del equilibrio ecológico. Su presencia es indicativa de la salud de estos hábitats únicos y frágiles. Aunque el zorro orejudo no enfrenta amenazas significativas en comparación con otras especies, la pérdida de hábitat debido a la expansión humana y la caza ocasional plantean desafíos para su conservación. La conciencia sobre la importancia de proteger estos entornos montañosos y su fauna asociada es esencial para garantizar la supervivencia a largo plazo del zorro orejudo. El zorro orejudo, con sus orejas distintivas y su estilo de vida adaptado a las alturas, simboliza la biodiversidad única de los Andes. Su presencia en estos paisajes imponentes resalta la necesidad crítica de conservar los ecosistemas de montaña y proteger a estas especies cautivadoras que han evolucionado para sobrevivir en las alturas de América del Sur. El zorro de Bengala, un habitante carismático de las vastas tierras del subcontinente indio, despierta admiración por su adaptabilidad y presencia en una variedad de hábitats. En este artículo, nos sumergiremos de manera profesional en la vida de este astuto zorro, destacando sus características únicas, hábitats diversos y su papel en los ecosistemas del sur de Asia. El zorro de Bengala presenta un pelaje variado que va desde tonos amarillos y rojizos hasta grises y blancos, con patas y orejas generalmente más oscuras. Sus orejas puntiagudas y su cola esponjosa son rasgos distintivos que lo diferencian de otras especies de zorros. Su tamaño moderado y aspecto ágil lo convierten en un depredador eficiente. Este zorro se encuentra en una variedad de hábitats en el subcontinente indio, desde bosques y zonas agrícolas hasta áreas urbanas. Su distribución abarca regiones que incluyen Bangladesh, India, Nepal y Bután. Su capacidad para adaptarse a entornos diversos refleja su versatilidad en la ocupación de territorios. El zorro de Bengala es conocido por su adaptabilidad a entornos urbanos, donde ha aprendido a coexistir con la presencia humana. Su dieta versátil incluye pequeños mamíferos, aves, insectos y frutas. A menudo, se le ve merodeando en áreas urbanas en busca de alimentos, destacando su capacidad para aprovechar los recursos disponibles. Este zorro desempeña un papel significativo en el control de poblaciones de roedores y otros animales considerados plagas agrícolas. Su presencia contribuye al equilibrio ecológico y a la regulación de especies que podrían afectar los cultivos, convirtiéndolo en un aliado indirecto de la agricultura sostenible. A pesar de su capacidad para adaptarse a diversos entornos, el zorro de Bengala enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat debido a la expansión urbana y la caza ocasional.
la sensibilización sobre la importancia de su papel en los ecosistemas locales y la necesidad de prácticas de conservación son esenciales para garantizar su supervivencia. En diversas culturas del subcontinente indio, el zorro a menudo tiene un lugar en la mitología y la tradición. Su presencia en historias folclóricas y simbolismo destaca la conexión histórica y cultural que comparte con las comunidades locales. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube. Aquí les escribo recuerdos y historias. Siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse. Gracias. Entonces, por favor, compártelos con otros y con tu hermosa familia. ¡Feliz Navidad para todos! El zorro ártico, un maestro del camuflaje en los vastos paisajes del Ártico, nos invita a explorar su fascinante existencia en uno de los entornos más desafiantes del planeta. En este artículo, examinaremos de manera profesional la vida de este astuto depredador, resaltando sus características distintivas, su hábitat implacable y su habilidad para prosperar en climas extremos. El pelaje denso y blanco del zorro ártico, una adaptación al frío intenso, le confiere una apariencia mágica en su hábitat nevado. Durante el verano, su pelaje se vuelve marrón para adaptarse a la falta de nieve. Con orejas pequeñas y una cola esponjosa que sirve como manta térmica, estas adaptaciones aseguran su supervivencia en condiciones árticas extremas. Los zorros árticos se encuentran en las regiones árticas de América del Norte, Yurache y Groenlandia. Su hábitat incluye tundras, llanuras heladas y áreas costeras donde su camuflaje y habilidades de caza les brindan ventajas en la búsqueda de presas y la evasión de depredadores. Estos zorros son criaturas nocturnas y crepusculares, lo que les permite cazar en la penumbra del Ártico. Su dieta varía según la disponibilidad estacional de alimentos e incluye pequeños mamíferos, aves, insectos y carroña. Su agudo sentido del oído y la vista, combinado con una astucia innata, los convierte en depredadores altamente eficientes. El zorro ártico exhibe un ciclo de vida adaptado al entorno ártico. Las parejas se forman durante el invierno, y las crías nacen en la primavera. Las madres construyen madrigueras en la nieve para proteger a las crías del frío y los depredadores. A medida que crecen, los jóvenes aprenden habilidades de caza y supervivencia cruciales de sus padres. El cambio climático y la alteración del hábitat plantean desafíos para la supervivencia del zorro ártico. Sin embargo, su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones climáticas y su versatilidad en la elección de presas contribuyen a su éxito en la lucha por sobrevivir en un entorno en constante cambio. La conservación de los hábitats árticos y la protección de los zorros árticos son fundamentales para preservar la biodiversidad y los equilibrios ecológicos en estas regiones extremas. Su papel como depredador y recolector de carroña contribuye a mantener poblaciones de presas bajo control, lo que tiene efectos positivos en los ecosistemas circundantes.